ahora está dormidito, pero no sabemos cuánto tiempo. Perdón por el cubrebocas, pero estoy, bueno, técnicamente no estoy en mi casa. Jairo se robó el mundo. Pero el tuyo, Valentina. Grabando, compañeros. Están grabando la clase. Ah, qué chido, qué bueno. No, buenas noches. ¿No es el que se les achicharra todo? Se les pasó de tiempo. No quedó nada. Se pasó un chingo. Se les pasó bastante. Ok, jóvenes, vamos a continuar, por favor, la última clase. Son 28, ahorita se habían conectado 43, vamos a darle 3 minutitos más para que se conecten, por favor. Profe, nada más, una duda, el programa nada más tenía que imprimir el número y darte la localidad de memoria, ¿verdad? Así es, por favor. Ah, ok, perfecto. No, yo sí lo tengo. Yo no tengo ni más. Ay, espero que no se conecte. Hay que ser sinceros. ¿O no? Profe. Ups. Qué pedo. Pero qué pedo con la cara de esa mujer. ¿Alguien tiene su micrófono abierto a propósito? Compañera Elsa, ¿tienes el micrófono abierto? Dos minutitos más, jóvenes, por favor, y damos continuidad por ahí. Si gustan ir por un vasito de agua, adelante. Ah, sí, aquí está. ¿Quién ya terminó la localidad, jóvenes? Que levante la mano, por favor. Profe. Es algo sencillo. Aquí ya terminó la actividad. Ya sí la acabé, profe. Yo, okay. Profe, ya también terminé. José Luis. Yo aún no he terminado. Yo también ya la terminé. Benavides también ya la terminó. Wendy. Adelante, Juan Antonio. Erika. Galván. Sí, también ya lo terminé. Ok. Profe, yo no lo he terminado porque no supe exactamente qué sí iba a ser. Vas a imprimir una variable, Hugo, y vas a direccionar en qué posición se encuentra tu variable dirección de memoria. Sí, claro que te lo va de código hexadecimal. Muy bien, Alexia.
Ok. A ver. Cambio de opciones. Varios participantes, pues no. ¿Me pueden mostrar los que ya terminaron su actividad, por favor? Si quiere, yo empiezo, profe. ¿Pueden compartir pantalla si gustan? Hoy, hoy cambiamos el horario, ¿no? Permíteme, Benavides, permíteme y Jairo, permíteme ustedes. Sí, sí, de 4 a 8. No, de, por ejemplo, es que ahorita el detalle también está por los choferes para que vayan a traer a los de troncones. Entonces sería que este, no todos manejan con traila. No sé si se logre ver, profe. Adelante, por favor, está congelado la pantalla. Va a salir ustedes a la San Miguel. Profe, yo no veo la pantalla de mi compañero aún. No, aún no se ve. De una... Miguel Ángel, ¿lo puedes compartir, por favor? Disculpe, profe, ¿sí se logra ver o no? Sí, sí se logra ver. Ahí está el número, que es el 20, y la dirección de memoria en hexadecimal. Muy bien, por ahí, Miguel. Muchas gracias. ¿Cómo recuerden, dejo de Miguel, compartir Alt S? Recuerden, Miguel, que siempre le tienes que poner por ahí que te imprima primero tu nombre, campus y especialidad, por favor. ¿Sí? Nada más agregar. Ah, ok, muy bien. Ok, sí, 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 perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiere compartir la pantalla, por favor? Ya lo puedes dejar de compartir, Miguel. Gracias. ¿Cómo lo dejo de compartir, profe? La parte de arriba dice dejar de compartir. Perfecto. ¿Alguien más? Si gusta, yo la comparto, profe. Permíteme, Jairo, permíteme. A ver, jóvenes, ¿alguien más que quiera compartir su pantalla de su actividad? Si gusta, yo, profe. Adelante, puedo compartirlo. A ver. ¿Ahí ya se puede ver mi pantalla? Sí. Ok, bueno, esta es la sintaxis que utilicé. Y al ejecutarlo me muestra el número impreso y la dirección de memoria del número. No sé si esté correcto. Ok, permítame. Ok, muy bien. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Profe, en el chat dice Cristian Alejandro que quiere compartir. Adelante, por favor. Adelante, Cristian. Thank you.
Ok, por ahí, Cristian, muy bien. Muchas gracias. Ahora sí, su compañero Jairo y después Benavides. Profe, yo también creo que lo acabé, pero o sea, no sé si lo tenga mal o no. A ver, vamos a empezar con su compañera Valentina. Permíteme, Jairo. Adelante, Valentina. Es que la verdad yo aún tengo algunas dudas. Como quiera, creo que ahí está. ¿Profe? ¿Lo puedes correr, por favor? Es que la verdad, por eso también quería que presentarlo, porque no me muestra nada. A ver, jóvenes, ¿qué es lo que le falta a su compañera? ¿Mande? ¿Qué es lo que le falta a su compañera? Le falta guardar que la dirección de la variable se guarde. Por ejemplo, y yo por lo que tengo entendido es que la variable de que va a guardar la dirección de la memoria también se declara. Así es, también se tiene que declarar. Sí. Ahí le falta declarar su apuntador. Ya tiene la variable, ya sabemos que A va a valer 20, pero entonces le falta declarar su puntero, por ahí su apuntador. Okay. ¿Sí? Es que según lo que entendí de la presentación era la variable el tipo de variable se llamaba vari, pero no se me pone negrita. Es que mira, nomás era var. Bueno, es que tienes que declarar la variable. Como tu variable inicial, o sea, la A, la que te está guardando el valor, es una variable entera, la variable que te va a guardar la dirección también la tienes que volver entera. Entonces, la puedes poner ahí mismo donde declaraste la A, coma, pones el asterisco y un nombre para esa variable que te va a guardar la dirección. El nombre que tú le quieras asignar. El que tú quieras. Por ejemplo, ¿así? No, o sea, también te falta inicializar la, digamos que, como que inicializar la variable. ¿Por qué? Porque pues, ahí básicamente no le estás diciendo a tu puntero qué dirección va a guardar. O sea, sería la variable igual a ampersand y la otra variable que te está guardando el número. Ampersand, por favor. Ahora sí. La variable A, por favor. ¿Así? Punto y coma. Tienes que cerrar, punto y coma. Y tienes todavía otro error. No entendí bien esto de los punteros. No, es que en tu print, donde estás imprimiendo, ahí al final, o sea, tu dirección de memoria es, estás poniendo asterisco ampersand B. No, ahí sería... Quites el asterisco. Una S, ¿no? Y pones el valor de tu variable. ¿Así? Sí.
¿Dónde está tu pantalla de consola? Voy. ¿Ya la ven? Es que no se ve. No se ve, Valentina. Cierralo y vuelvo a abrir a ver si... ¿Sí lo compilaste? Sí. ¡Ah! ¿Ya se ve la pantalla negra? No, no se ve. ¿Ahora sí? No. Permítame entonces compilar. Ya está. Ahora sí. Si gusta, mientras Valentino resuelve su problema, muestra la mía, profe. Sí, adelante, Jairo, por favor. Pues es este. No lo pidió, pero yo como quiera lo puse de que el usuario ingresara un número. Si gustan decir un número. 20. 20. Sí. Ya que me aparece. A mí me queda una duda, profe. Cuando me muestra la dirección de la variable, no me la muestra de hexadecimal como tal. Me la muestra así. Es una duda. A ver, que vamos yo... a ver tu código, por favor. Lo pusiste en entero. ¿Mande? Que lo pusiste en entero. Sí. Sí, le puse un entero. ¿Es entero o es este char nada más? Entero y char. Sí. No sé si tenga que ver con alguna versión de mi computadora. Porque siempre que los he hecho me han salido como así, no me salen como tal, como hexadecimal. No sé si a lo mejor me lo está tomando como octal. Sí, porque sí está mandando imprimir lo que es el ampersand por ahí. Sí, le digo. ¿Le puedes quitar el ampersand? Pon el asterisco ahora. ¿Aquí? Sí, por favor. Me parece como... que hace referencia a lo que es la dirección. Cámbiale al ampersand. Y ya, ya. Ah, ok, ya, ya. Sí, por ahí no te sale en hexadecimal. ¿Eso por qué es debido, profesor? Bueno, una es por la versión también del C++. Ahora, para salir de dudas, por esto, Jairo, copia el código y pégalo en un like. ¿En dónde? Pégalo, abre un navegador y pégalo en un like. Busca un compilador en un like. Si te hace lo mismo. Ah, ok. Entonces, sí. Checo eso y ahorita sí, le... A ver, jóvenes. La última, ya la última, el último programa. Me van a ingresar 5 datos por teclado en que me imprima la dirección de memoria en donde se encuentra. Por ejemplo, te va a pedir, digite el primer número, le voy a ingresar 5. Digite el segundo número, le voy a ingresar 10. Digite el tercer número, 50. Digite el cuarto número, 100. Digite el quinto número, 2. Al momento de dar enter, que me imprima todas las direcciones de lo que yo le ingresé. Todas las direcciones de memoria, por favor. ¿En dónde se encuentran? Cada vez que yo voy a ejecutar el programa, me tiene que preguntar los datos por teclado. Y que claro que la dirección de memoria siempre va a cambiar conforme yo le ingrese los datos por teclado. Una. Su compañero Jairo ya lo hizo una. Solamente le va a complementar 4. Ahí él ya hizo datos por teclado. Ya visualizaron. Más o menos es lo que ustedes van a realizar. Así como hicimos las calificaciones de que fue de tarea, similar a esto, pero solamente van a agregar sus punteros nada más y los van a mandar a llamar.
¿sí? Van a hacer referencia a la memoria. Profe, una duda. ¿Podría volver a repetir la de esta, la actividad? O sea, que no la... Ah, sí, no, claro. Van a realizar el siguiente programa que te pida 5 datos por teclado y que te imprima la dirección de memoria donde se encuentran. Son los datos por teclado. Lo que ustedes hicieron ahorita son un dato, por ejemplo, in A es igual a 20 o 25, por ahí lo mostraron. Esos datos ya no pueden cambiar la dirección de memoria. Tampoco pueden cambiar ya los valores. Y lo que les estoy pidiendo yo, que cada vez que ustedes ingresen un número, cada vez que corren el programa, siempre van a pedir números diferentes. Y la dirección de memoria siempre va a ser diferente. Lo que ahorita hicieron jamás va a cambiar el tipo de dato ni el tipo de memoria. Porque si es 25, entonces la dirección de memoria siempre va a estar ahí. Y cuando es datos por teclado, siempre va a cambiar la dirección de memoria. Son 5. Datos por teclado, por favor. Profe, ¿qué van a ocupar? ¿El SIN? ¿Van a ocupar el SIN ahí? Adelante, Jairo. Ya chequé con el compilador online. Y igualmente me sigue saliendo en decimal. El resultado que me da ahora es menos 34021080. ¿Cambia la dirección de memoria? ¿La cambio? Que sí, cambia la dirección de memoria cuando compilas. Por ejemplo, compílalo en lo que tienes instalado, agrégale 20, le das enter y así mismo agrégale en... el online 20 y vas a ver si es la misma dirección de memoria que te está haciendo referencia. Ah, ok. Por favor. Bueno, adelante, jóvenes, por favor. Profe, yo aún tengo problemitas con mi código. Ok, permíteme. Yo la verdad no entiendo nada. A mí se me dificulta este tema. Siendo sincero. Profe, ya lo chequé. Me sale dirección de memoria diferente, pero igualmente me siguen saliendo en decimal. Ok. Los vamos a ver ahí, ¿sí? Lo que es la dirección de memoria. Ok, a ver, jóvenes, por ahí para los que todavía no entienden o no interpretan muy bien lo que es la dirección de memoria, les voy a explicar. Tanto como Benavides y Jairo, por ahí ustedes pueden continuar con la actividad si gustan, ¿sí? Yo les voy a volver a explicar a sus compañeros. Les voy a compartir la pantalla, jóvenes, por ahí. Les voy a explicar cómo funciona la dirección de memoria, ¿sí? Pongan mucha atención, por favor. Bueno. Aquí, fíjense, yo declaré una variable de tipo entero que se llama int. Y este int tiene, mi variable se llama número. Y automáticamente yo le agregué un valor de 50. Entonces, ya sé que ese valor tiene un número de 50. Número vale 50, ¿sí? Pero también necesito un puntero. Entonces, yo declaré aquí una variable de tipo entero con el asterisco. ¿Me pueden decir para qué sirve, por favor? Aquí lo tengo arriba, mira. ¿Sí? Aquí. Ahora, si ustedes quieren poner comentarios, pueden abrir una diagonal, asterisco, y lo cierran con asterisco y diagonal. Es para un automáticamente párrafo. Yo aquí puse, su utilidad radica en que si el valor de dicho apuntador corresponde a una dirección de memoria, ¿sí? Nos permite resolverlo y acceder al momento de almacenarlo ahí. Entonces, aquí lo va a almacenar.
¿Y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Me pueden decir? Otra vez declaré puntero. ¿Qué estoy realizando ahí? Y estoy poniendo palabra, persona y número. Fíjense, aquí tengo dos variables. Uno, número tiene un valor de 50. E in, y después viene asterisco puntero. Así se llama mi variable, porque es donde yo voy a almacenar la dirección de memoria. ¿Sí? Ahora, puntero, le estoy diciendo que va a ser igual. ¿Para qué nos sirve el ampersand? Nos permite obtener la dirección de memoria durante una variable, ¿sí? Que lo vamos a utilizar. Entonces, ¿cuánto me va a direccionar? ¿Cuánto vale el número? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Cuánto tiene el valor de número? 50. Bueno, 50, le estoy diciendo, oye, me vas a imprimir 50, pero también necesito que me aguardes esa variable en puntero y me lo vas a imprimir y también quiero que se refleje en dónde se encuentra almacenado. Si ustedes son observadores, aquí estoy imprimiendo puntero, X puntero, sí, asterisco puntero. Y aquí estoy imprimiendo lo que es ampersand número. ¿Qué me va a imprimir aquí? ¿Qué valor me va a imprimir? La dirección de memoria me va a imprimir 50. Visualicen y me dicen si se muestra la pantalla negra. Permítanme. ¿Sí se muestra la pantalla negra? No. No, profe. ¿Ahora sí? Sí. Si ustedes visualizan, la variable número tiene un valor de 50. Y la dirección de memoria es 0x6FFE04. Visualicen muy bien en la terminación de memoria, por favor. Sí, lo voy a volver a correr. Permíteme, lo voy a compartir la pantalla. Lo vuelvo a correr. Les voy a compartir mi pantalla de nuevo. Este programa ya lo corrí por segunda vez. Si ustedes son observadores, la variable 50 jamás va a cambiar. Y la dirección de memoria tampoco. ¿Por qué? Porque ya sé que el valor número es un valor de 50. Y la dirección de memoria tampoco va a cambiar. ¿Por qué? Porque siempre va a ser el mismo. Y lo que yo les estoy pidiendo en esta actividad es que si ustedes van a ingresar los datos por teclado, los números siempre van a cambiar y las direcciones de memoria también van a cambiar. Ahora, cuando hablamos de dirección de memoria, es cuando nosotros tenemos reservado para compilar ese programa. Todo programa necesita una memoria para compilación. ¿Sí? Entonces, si ustedes nada más declaran número e imprimen, no nada más le va a dar 50. ¿Sí? Y yo le estoy diciendo, oye, imprímame aquí, ¿sí? Imprímame el número que tienes de puntero. ¿Cuánto es? Aquí le estoy diciendo, ok. Tengo 50. Ah, ok, si ya me imprimiste 50. Ok, yo ya sé. Pero necesito saber en qué dirección se encuentra esa memoria. Sí, imprímemelo aquí. Ampersand. Aquí me lo está imprimiendo. ¿Sí? Ahora, lo que ustedes van a realizar es muy diferente. Pongan atención. Por aquí le puse como comentarios para que ustedes, ustedes no se confundieran. Ok, ahí está. Lo que yo les estoy pidiendo es de la siguiente manera.
Les voy a compartir mi pantalla. ¿Qué me está pidiendo ahí, jóvenes? Que nosotros digitemos un número. La computadora nomás está esperando un número. ¿Sí? Un número. ¿Qué número quieren que le agregue? 48. 48. Al momento de darle enter, me va a imprimir la dirección de memoria y así mismo me va a imprimir la dirección de memoria que tenía el valor de 50. Dos direcciones de memoria. Uno jamás va a cambiar y el otro siempre va a cambiar. ¿Por qué? Porque me está pidiendo datos por teclado. Visualicen. ¿Sí? Ahí está la dirección de memoria. La primera es del 48. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos datos ustedes van a ingresar por teclado? 5. 5 datos por teclado. ¿Y cuántas direcciones de memoria van a tener? Sí, también. Sí, que es por teclado. O sea, la actividad es ponerle cualquier número y que nos llegue de cada una las direcciones. Así es, Luis, así es. La computadora no sabe qué valores va a tener. Cuando ustedes declaran una variable de tipo entero o de decimal, con sin, la computadora no sabe cuánta memoria está reservando. Hasta que ustedes le agreguen un número, la computadora dice, ah, ok, entonces ya sé cuánta memoria voy a hacer reservar para compilar tu programa. Por eso tarda en compilar, ¿por qué? Porque cada instrucción va leyendo, ah, ok, int es igual a 20, ah, ok, entonces no voy a ocupar mucha memoria, voy a compilar tu programa más rápido. Entre más código tenga un programa, más tarda en compilar lo que es una computadora, dependiendo del tipo de procesador que tenga también. Profe, ¿le puedo mostrar cómo me quedó? A ver si es correcto. Ok, adelante Luis, permíteme. A ver. Adelante. Aquí en la parte de arriba, pues declaro las 5 variables, de los 5 datos que se van a ingresar. Y pues obviamente la instrucción para que busque la dirección de cada uno, ¿verdad? También en la parte de aquí. Esta parte de la sintaxis se capturan los datos y aquí es donde busca la dirección. La dirección. Para ejecutar. Aquí se digita el primer dato. Es decir, para hacerlo así random. Y ya me dice la dirección de memoria del número 125. Otra vez. Exacto. Ahí su compañero está realizando lo que él ingresó, está mandando a imprimir lo que ingresó y así mismo se está haciendo referencia a la dirección de memoria, por ejemplo, 125, que tiene la dirección de memoria 00B. ¿Sí? Entonces, imprime lo que le ingresó e imprime lo que son las direcciones de memoria. Muy bien por ahí su compañero. Ok. ¿Cuál es el editor de código que usas? El Visual Studio. Ese es el simbolito morado, ¿no? ¿O el azul? Sí, el morado. Ah, ok. Gracias. Uso la versión gratuita. Hay una versión gratuita precisamente ahí en la página de así Microsoft. Es. Está muy, muy práctico. Digo, es para estudiantes, ¿va? Y pues, igual lo pueden descargar, que se llama Notepad. Ese es otro. Que hace similar a C++, Notepad. Sí. Lo que tiene Notepad es que cuando tú vas, por ejemplo, escribes y, automáticamente te pone una lista si tú quieres complementar in, automáticamente. Code te pone. ¿Sí? Eso es la ventaja que tiene Notepad. Notepad es como, tiene el logo de una lagartija, de una lagartijita que tiene. ¿Sí? La única desventaja de este es que sí está muy pesadito. Sí. O sea, para descargarlo así lo más básico. Para instalarlo. Sí, pesa como alrededor de 20, 25 gigas. Así es, de 20 gigas. Más o menos es un día en descargarlo. Sí, porque yo también ya lo utilicé. Y ese tiene bastantes lenguajes de programación. Profe, apenas me acaba de volver la luz. Y
Pues mi computadora se está cargando otra vez todo de inicio, porque se me apagó de repente. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que estaban haciendo? Por ahí les encargamos un programa donde ustedes van a ingresar 5 datos por teclado, 5 números, y que les imprima la dirección de memoria en donde se encuentran. Ah, ok, ok. Profe, ya lo tengo, pero me salen todas juntas. Ponle los saltos de línea nada más. Te faltan implementar los saltos de línea. NDL. También puede ser si estás utilizando los códigos un poco más bueno, para mi punto de vista más fáciles es diagonal N, diagonal inversa N. Diagonal inversa N, exacto. O sea, diagonal y N. Diagonal y N nada más. Eso. Profe, ¿lo puedo compartir? Adelante, Wendy. Hola, me había sacado de la clase, pero ya me metí. Sí se ve. Sí, sí se ve, adelante. Por ejemplo, voy a poner estos números. Ahí está. Pero esta de arriba no me sale acá. Compílalo, por favor. Ah, Elena. Corre el programa y nos muestra tu resultado, por favor. Ahí está. Es que no había seleccionado. ¿Ah, sí era? Ajá, ya nomás complétale lo que dice dirección de memoria para las otras nada más y ya terminaste. Ah, lo mismo. Okay. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias. Bueno, nomás nos quedan 2 minutos. Bueno, por hasta aquí le damos lo que es la materia de programación estructurado. ¿Sí? Hasta aquí le vamos a dejar. No sé si aprendieron algo de lo que ya habían visto o vieron algo nuevo. Pues sí, muchas cosas. Problemas con los punteros, no entiendo. Y eso nos falta porque no solamente estamos viendo con una variable, porque si vemos con 2, con 3, con 4, con switch... que son muchos. Lo que ustedes deben de realizar es mucha práctica. Jóvenes, mañana es el examen a partir de las 11. Ya en la... ¿Cómo es el examen, profe? Bien en bonito. Formularios de Google. Profe. Adelante. ¿Yo ya no presentaría examen? No, ya no. Jairo ni por ahí Benavides. Ya no van a presentar. Ah. Jairo, ayúdame. Profe. Adelante. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar toda la evidencia? La evidencia de las clases se entregan hasta el día de mañana. Ahorita lo voy a editar. Y la actividad de hoy lo van a entregar hasta el día de mañana también, que es domingo, 11:59. Profe, las evidencias tienen que ser todas en Word, ¿verdad? No quiere el archivo. Ajá, en un solo documento, por favor. Ahorita entramos, jóvenes. Ahorita entramos otra vez en clase. Ya no se va a grabar. Se salen y vuelven a entrar, por favor. Para tocar esos puntos de las actividades, por favor.